Diego Fabero presentado como xogador do Portus Apostoli no Agustín Maurís. O brasileiro está a se adaptar ao xogo do equipo e destaca a gran acollida que tivo na súa chegada á Vila Noiesa. Xa hai máis dunha semana que o Noia Portus Apostoli arrancou a súa preparación para a nova temporada. Os primeiros adestramentos contaron con case a totalidade dos xogadores do club, as incorporacións deste verán e algúns xogadores do filial. Entre as incorporacións atópase o ala peche zurdo Diego Fabero, que foi presentado sobre o parque do Agustín Maurís. Estou contento, primeiramente, de volver a España, de estar aquí en Noia. Contento con el equipo, con los trabajos. Creo que vamos a formar un buen equipo competitivo. Sí, el ritmo es otro. Sí que el español no se olvida, ¿no? En la relación con los compañeros está bien. Con los brasileños también, pero el ritmo es otro, entonces hay que adaptarlo lo más rápido posible. O brasileiro afirma que o equipo está a traballar ben logo dunha semana de estramentos e non escondeu as súas gañas de volver á Liga Española. Del clima, de todo eso, por mi niña también, y la verdad que estamos muy contentos con el pueblo, está todo aquí muy cerca. La gente del club también, el trato con nosotros ha sido espectacular, entonces estamos muy contentos, muy felices. Mucha gente que hablé solo me han dicho cosas buenas del club, de la ciudad, entonces decidimos venir hacia aquí y ahora lo que queremos es retribuir todo en la pista. Onde pode actuar de diferentes posicións, ainda que él se define como ala zurdo. Puedo hacer de cierre también, que puedo llegar hacia adelante con chute. Bueno, desde la última vez que he pasado aquí por España, ya se van 6-7 años, no me acuerdo bien. Entonces ahora estoy con los más experientes y voy a aportar en eso. Me siento bien también físicamente, pero la experiencia en la pista cuenta mucho. Estoy contento con el equipo, como ha dicho, esta mezcla de juventud con experiencia, creo que las cosas van a salir bien. Quien afirma que está agardando a vestirse de curto para debutar co branco do Portus Apostoli e seguir mellorando como equipo ante un rival na pretemporada.